Excelentísimos parlamentarios, no hemos venido aquí como se va a otras tierras. No hemos llegado a un país más. Estamos en la patria del poeta que nos dijo: España, piedra estoica que se abrió en dos pedazos de dolor y de piedra profunda para darme. No me separarán de tus altas entrañas, madre. Excelentísimos parlamentarios, hemos vuelto a España. Desde la Argentina democrática traigo el saludo de un pueblo que ha recuperado su libertad y que está reconstruyendo con dificultades, cierto, pero sin descanso y sin claudicaciones su propio destino. Sí, con problemas, pero hemos vuelto la libertad y eso es suficiente para luchar y para vencer. Así estamos transitando el arduo camino que va de la dictadura a la democracia. Hemos ido del miedo hacia la libertad, del oprobio a la dignidad. Permítaseme en este ámbito exponer sucintamente las líneas de pensamiento con que estamos desarrollando nuestra acción de gobierno en esos puntos fundamentales. El primer desafío que enfrentó y enfrenta mi gobierno es el del restablecimiento pleno del Estado de Derecho, absolutamente consciente de que hacerlo hacia adelante, es decir, asegurar para el futuro el pleno goce de los derechos fundamentales, requería no desconocer el pasado. Por otro lado, excelentísimos parlamentarios, nos hemos propuesto restaurar en la Argentina el imperio de la justicia social. Nos enfrentamos hoy a graves problemas económicos y a intolerables situaciones de injusticia, resultado de una política económica diseñada para beneficiar la especulación financiera y aniquilar la posibilidad de desarrollo del país. Hemos recibido, como ustedes saben, una Argentina con una estructura productiva profundamente dañada, con un ritmo inflacionario incompatible con toda posibilidad de funcionamiento razonable del sistema monetario y con una agobiante deuda externa cuya cifra equivale a las dos terceras partes del Producto Bruto Nacional. El tercer gran desafío que estamos enfrentando consiste en encontrar la manera de fortalecer nuestra capacidad autónoma de decisión como Estado. Nos encontramos encuadrados en un mundo con profundas desigualdades entre los países y desde hace ya mucho tiempo sujetos a múltiples formas de dependencia que condicionaron nuestra capacidad política para elegir y decidir nuestro propio destino. Hay una definición de dependencia que afirma que ella está directamente relacionada con la capacidad de propagación interna de los fenómenos negativos que se producen en el mundo. Se acaba de fundar una era de democracia en la Argentina. Su mayor garantía está en cada ciudadano y consiste en la memoria de la dictadura. Su mejor defensa está en cada ciudadano y es la decisión irrevocable de no padecer nunca más la opresión y la miseria. En el mismo momento en que hablamos aquí, guerras insensatas siembran el horror y la miseria en pueblos que ya sufrían la miseria. Todo nuestro planeta, absolutamente todo, se ha convertido en campo de batalla de los intereses estratégicos de las superpotencias. Y peor aún, ese enfrentamiento se hace de manera subterránea, confundiéndose con las propias tensiones nacionales de los países en que se desarrolla. En esa guerra oculta se barre a menudo con los intereses, las reivindicaciones y las legítimas luchas de los pueblos que trabajan por su libertad y su bienestar. Quiero decir que comparto con España una intensa preocupación por la paz mundial.
El camino de la paz sostenemos, es el camino de la verdad. No creemos tanto que existan verdades múltiples, paralelas y equivalentes, como que en aspectos fundamentales existe una verdad cuya empeñosa búsqueda puede realizarse a través del esfuerzo humano desde distintos caminos. Excelentísimos parlamentarios, no es por azar que me he permitido desarrollar estas reflexiones ante ustedes. Venimos de las mismas pérdidas y estamos en los mismos logros. Es decir, compartimos, además de tanta historia, la misma alegría, aquella que produce la libertad. Sí, la misma alegría, porque como dice el Quijote, no hay en la tierra, conforme mi parecer, contento que se iguale al de alcanzar la libertad perdida. Excelentísimo parlamentario, no interpreten en mis palabras pesimismo alguno. Todos nosotros somos hombres hechos en la lucha por la democracia y el bienestar de nuestros pueblos. Los problemas del mundo de hoy no son causa para el escepticismo, sino para nuestra formación y nuestra historia, razón para una aventura mayor. En nombre de nuestro pasado, estaremos juntos para enfrentar el desafío del presente y construir el futuro que merecemos. Recojo así las palabras de Hipólito Yrigoyen, presidente de los argentinos y fundador del radicalismo. Iré y las montañas me serán montículos. Voy en la claridad alegre de todas mis certidumbres. Muchas gracias.